mientras tanto, tenemos que hablar de arte y un poco controversial, porque 3 años después de autotriturarse el famoso cuadro Niña con Globo, ahora titulado El amor está en la papelera, volvió a la casa de subasta Sotheby's en Londres para ser vendido, escuche usted, por 25.4 millones de dólares. Esto es unas 20 veces más de lo que valía antes de que su autor, el artista callejero británico Banksy, le pusiera un mecanismo que hizo que se triturase ante los ojos de quienes asistieron a su primera subasta en 2018. Un nuevo récord para Banksy, cuya identidad sigue siendo un misterio, aunque hay varias teorías. Se dice que podría ser un DJ, el famoso DJ del grupo de Massive Attack. Pero yo me pregunto si esto es un mensaje subliminal. Mira, yo creo que ¿amor sí en el basurero? ¿Será? Mira, Banksy es sumamente controversial. Él de repente expresa causas sociales a través de sus pinturas, incluso utiliza estilo graffiti en las paredes y todo tiene un significado. Lo interesante sería preguntarle qué quiso decir con este acto, ¿no?, de trituración de la pintura. Sí, sí.